Arratxaldeon, lehenengo eta behin EH Bildu osatzen dugun guztiok, zorion du nahi ditugu EH Baiko kideak. Zuek, azken hauteskundetan lortutako emaitza bikainen gatik. Zuek, erabaki duzue, han Iparri Euskal Herrian txikiak izateari uztea. Eta zuek, ezkerretik alternatiba gisa osatzen ari zarete. Eta horrekin batera, Erakusten ari zarete zenolako indarra duen, indarrak biltzaren aldeko apustua eta horrekin batera, euskal bidea egitea. Horregatik, benetan, zorionak. <totipos> I tanto EH Bildu, como EH Bai, tambien queremos felicitar a los partidos políticos catalanes que han sido capaces de llegar a un acuerdo para fijar una hoja de ruta En la construcción de un Estado libre catalán. Hoy, en la víspera de nuestro Aberrieguna, del Día de la Nación Vasca, saludamos con afecto a la nación catalana, pero esperamos en breve tiempo poder saludar con entusiasmo al Estado libre catalán. Y en ese camino, en esa vía, esperamos encontrarnos ambos pueblos. Nosotros y nosotras también estamos haciendo la vía vasca. A la soberanía y a la justicia social. Y en ese camino tenemos un primer paso, un primer paso que aquí en Eguscal Herria está al alcance de nuestra mano. Gobiernos locales y forales a favor del derecho a decidir tras las próximas elecciones. Está en nuestras manos, está en las manos del electorado de los cuatro Herrialdes. Y está en manos de las fuerzas políticas que se reclaman a favor del derecho a decidir. Si queremos, lo conseguiremos. En vísperas de la celebración de la Berriguna de 2015, Euskal Herria sigue sufriendo tiempos duros y complicados, pero gracias al trabajo y el esfuerzo de la sociedad vasca, nuestro pueblo mantiene abiertas de par en par las puertas de la esperanza. A día de hoy, la ciudadanía vasca sigue sufriendo vulneraciones constantes de los derechos humanos por parte de los estados español y francés. Todavía hoy, Madrid y París siguen negando la existencia como nación de Euskal Herria y, en consecuencia, seguimos padeciendo un sistema de subordinación e imposición. Seguimos atrapados en las redes de estados que están construidos sobre unos cimientos que benefician a unos pocos y que condenan a una gran parte de la ciudadanía a la miseria. A pesar de la crudeza de esta situación, existen muchas razones para mirar al futuro con esperanza y no es preciso retrotraerse demasiado en el tiempo para poder encontrarlas. En los dos últimos fines de semana... EHVAI ha conseguido en las elecciones departamentales de Ipareuscalerría los mejores resultados de la historia de una fuerza política de izquierdas y abertzales. En Nafarroa nos encontramos ante una oportunidad histórica para derribar el muro construido por el régimen durante tantos años. El, al régimen ya solo le quedan pocas semanas de vida, porque esa es la decisión que van a tomar los y las navarras en las próximas elecciones municipales y forales. En Araba, las fuerzas políticas de izquierdas y soberanistas configuradas en torno a e. H. Bildu están muy bien posicionadas para convertirse en la primera fuerza del herrialde. En Guipúzcoa, ha llegado la hora de dar un nuevo impulso a las políticas transformadoras puestas en marcha hace cuatro años. Y en Vizcaya, estamos en disposición de dar un nuevo paso en el camino que desembocará en el cambio político y social. Pero tenemos más razones para afrontar el futuro con esperanza. El pasado 24 de enero, EH Bildu y EH Bay presentamos a la sociedad de Euskal Herria y a los agentes de este país una propuesta política fundamentada en el derecho a decidir y que pretende fijar un camino para la construcción del Estado vasco. Hemos generado una oportunidad histórica para la consecución del Estado vasco independiente y la libertad que necesita nuestro pueblo. Necesitamos un Estado vasco que garantice todos los derechos y el bienestar de toda la ciudadanía, que proteja y garantice nuestra identidad, nuestra lengua, nuestra cultura, nuestros medios económicos, sociales y naturales, para construir unas condiciones de vida y laborales dignas. Ya disponemos de un camino que desembocará en la realización de nuestros sueños. Queremos decidir nuestro futuro, queremos decidir qué pueblo queremos ser. ¿Y cómo vamos a vivir? Queremos decidirlo todo. Queremos construir una Euskalería formada por ciudadanos y ciudadanas libres y que sean dueñas de todos sus derechos. Queremos construir, profundizar, expandir y enraizar la democracia en nuestro pueblo. Queremos que la ciudadanía pueda decidir sobre todo tipo de cuestiones. Ha llegado la hora de la democracia. Ha llegado la hora de respetar y hacer cumplir la voluntad de la ciudadanía. Ha llegado la hora de poner en práctica el derecho a decidir. Ha llegado la hora de la vía vasca. Solo podemos establecer un límite, el del deseo y la voluntad de la ciudadanía vasca. Al igual que en Euskal Herria, también en Europa están soplando con fuerza los aires para el cambio político y social. En Cataluña, en Escocia... En Irlanda y en otros muchos lugares están demostrando que desean alcanzar la libertad, que trabajan sin cesar para romper las pesadas cadenas que los condenan a ser y a vivir subordinados. No es una quimera el conseguir la libertad. Y en ese camino solo existe un límite, la voluntad de los pueblos y de su ciudadanía. Porque ese es el camino y ese es el límite tanto en Europa como en Euskal Herria. El camino es la puesta en práctica del derecho a decidir de los pueblos y de las personas y el único límite lo marca la voluntad popular. Mostramos aquí nuestra voluntad para trabajar de la mano de los pueblos sin Estado que comparten luchas y sueños parecidos a los nuestros. Si en nuestro pueblo conceptos como el auzolán, son fundamentales, también lo son a nivel internacional. Los pueblos que nos vemos obligados a vivir encadenados a los Estados debemos ir de la mano, sumando fuerzas, buscando sinergias para poder lograr el cambio político y social que tanto ansiamos. En ese sentido, y en el camino para la construcción de puentes entre los pueblos, consideramos que ha llegado la hora de pasar de las palabras a los hechos. De esta manera, nos comprometemos a desarrollar acciones concretas para el trabajo en común entre los diferentes pueblos de Europa. Por todo ello, ante la BR1 de 2015, EHVAI y EHBILDU establecemos nuestro compromiso con la ciudadanía vasca y con nuestro pueblo en torno a cuatro ejes fundamentales. Uno, el objetivo, el Estado vasco, partiendo de las diferentes realidades que se dan en Euskal Herria, con diferentes ritmos y procedimientos, los procesos constituyentes de los tres ámbitos deben conformar un proceso integrador. Dos, las herramientas. Desde el respeto de to a todos los derechos humanos, el único camino es el de la democracia, el respeto de la voluntad de la ciudadanía, es decir, el derecho a decidir. Tres, derecho a decidir. Como ciudadanos y ciudadanas vascas no queremos tener solo la posibilidad de vivir en Euskal Herria. También queremos decidir cómo queremos vivir. Queremos decidir todo en Euskal Herria. Y cuatro, colaboración entre pueblos. Debemos construir puentes entre los pueblos sin Estado que comparten luchas y sueños como los nuestros. Debemos ir de la mano. Buscar sinergias. En ese sentido, nos comprometemos a poner en marcha iniciativas concretas con ese objetivo. En Euskal Herria, 1 de abril de 2015.